Bien, muy buenas noches para todo el público que nos está viendo. Como siempre, como todas nuestras noches, como todas nuestras semanas, es un día especial, pues tenemos a un invitado, eso de lujo, a un peso pesado, al ex gran experimentado, ex congresista Mauricio Müller, a quien yo le doy las gracias por su tiempo, por estar aquí. Y estimado Müller, le damos la bienvenida. Venida. Bueno, muchas gracias, sobre todo por esa presentación que me halaga. Estoy a disposición para cualquier tipo de interrogantes de parte de ustedes. Bueno, le damos eso, las gracias a todo el equipo que está aquí, eso detrás nuestro, le damos eso, las gracias. Quiero comenzar este programa, eso, diciéndole de que cuando tenía más o menos 15 años, 16 años, a mí me gustaba mucho la eso, política, y recordemos a nuestro público que nos está viendo de que es anteriormente en el Canal 7 nosotros podíamos ver los debates que se hacía en el hemiciclo. Entonces, de verdad, yo lo extraño mucho dentro del eso, Congreso, a usted, a Vitocho, a Juan Chiput, y lamentablemente los jóvenes de ahora no comprenden este bajo nivel que hay dentro de ese congreso. Y ya esperemos, yo en lo personal ese anuncio públicamente, espero que vuelva, esperemos tenerlo eso de vuelta dentro del congreso. Muchas gracias por sus palabras. En realidad allí lo que hay es un hecho palmario. Los que buscan el poder, no la política, sino el poder. La política es la ciencia que estudia cómo se pueden dirigir las sociedades. Pero las personas que están buscando poder desean que las personas que hacen el trabajo político, no los molesten, porque ellos lo que buscan es simplemente el poder, cuando en realidad los políticos lo que buscamos es que haya el bienestar común en función del debate político que tiene que ocurrir. Y lamentablemente en nuestro país lo que ha ocurrido es que se ha atomizado, se ha minimizado, se ha golpeado permanentemente a la fábrica de políticos. ¿Cuál es la fábrica de los políticos? Los partidos políticos. En todas partes del mundo existen partidos políticos, sobre todo en las democracias, porque en los gobiernos dictatoriales como Cuba, como Nicaragua, etcétera, solamente hay un partido, ¿no? Eso no cuenta. Pero en una sociedad democrática como la nuestra, una sociedad constitucional como la nuestra, es necesario que los partidos políticos formen a los políticos que van a conducir al Estado. Y eso se ha barrido por todas las evidencias y todos los actos que desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, sobre todo en el gobierno de Vizcarra, se buscó para que ellos pudieran robar, porque esa es la verdad, a sus anchas, sin que haya políticos que los acusen. Y nosotros tenemos que volver a explicarle a la población la necesidad de los políticos que sepan denunciar en los foros políticos, que son eminentemente los congresos de las repúblicas, a aquellos que cometen delitos. Y como eso no se ha hecho, como lo que ha ocurrido ha sido que los ladrones entraron como políticos, entonces tenemos gobiernos como el actual, en donde lo único que se ha hecho es robar a manos llenas por parte de todos sus integrantes. Ese es el drama. Claro, sobre todo, bueno, más bien le doy eso, las gracias por explicarnos eso. Es cierto, por ejemplo, hay una página de que se llama, hay varios, en donde usted sale junto con otros parlamentarios. Hay una página que se llama incluso políticas de derecha, en donde se muestra cómo usted expone de una manera muy justa. Y de verdad, qué bueno que salgan esos tipos de videos, porque los jóvenes no comprenden que
perdimos a buenos parlamentarios, sobre todo con mucha esa cultura. Y ahora, si se bien es cierto, quiero comenzar también con esta pregunta también. Sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero no dejo de tener la curiosidad, ¿qué piensa exactamente? ¿Qué es lo que pudo haber pasado con Pedro Esso Castillo? Gracias al público que nos está viendo, muchas gracias a Francisco Esso Bedoya por estar viéndonos, por estar compartiendo este conversatorio, porque mucho se habla de que a Pedro Castillo lo inducieron para que haga el golpe de Estado o que se pudo manejar por su torpeza, por su mediocridad. Bueno, no hay que olvidar que Castillo fue el resultado de complicadas y largas sesiones de búsqueda de elementos comunes que tenían los distintos sectores que apoyaron su candidatura, desde la ultraizquierda, pasando por el partido del señor Cerrón, y teniendo como telón de fondo el conflicto interno que hay en el magisterio, y adicionalmente las alianzas que se tienen con Sendero Luminoso. Esa mezcolanza de ultraizquierdas parió al señor Castillo por el hecho de ser justamente un hombre de muy pocas neuronas. Si hubiesen ellos escogido a una persona inteligente, podría haber sido malévola también, porque se puede ser inteligente y malévola al mismo tiempo, probablemente no estarían en la situación en la que se encuentran. Y justamente no escogieron a una persona que tuviera un poco más de luces porque al ser una persona con mayor nivel de liderazgo, podía barrer con todos los demás liderazgos que se iban a quedar. Entonces buscaron justamente a una persona que no tenía definiciones, no tenía palabra clara, no se sabía si era de derecha, de centro, de izquierda, dentro del universo ultraizquierdista, ¿no? Y por esa razón también lo pusieron a él como cabeza visible en la huelga en el año 2017. Si pones a una persona que no tiene neuronas y tampoco tiene capacidad de haber estudiado y de retener lo que ha estudiado, el resultado es el que ha ocurrido. Él dejó de ser una figura, digamos, manejable por el sector de los grupos que se habían repartido los ministerios, o sea, Movadef, el partido el Perú Libre, los congresistas del sur, el otro grupo vinculado a Verónica Mendoza. Es decir, toda esa coalición no fue capaz de estructurar una propuesta inteligente y terminaron poniendo al señor Castillo. Entonces, lo que ha pasado es que Castillo, genio y figura hasta la sepultura, se dejó llevar de las narices por el señor Aníbal Torres y por la señora Betsy Chávez y se le ocurrió hacer un golpe de Estado, porque ya lo iban a vacar seguramente. A las 10 de la mañana de un día laborable, cosa que en ninguna parte del mundo alguien puede se le ocurrírsele de esa manera, ¿no? Y entonces ahora está en la situación en la que se encuentra, pero lo que ha ocurrido es que a partir de ese desenlace, la ultraizquierda ha entrado en trompo porque han perdido los espacios con los que estaban medrando y robando, sobre todo Ministerio de Educación, Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda, en donde se habían colocado todos ellos para robar a manos anchas. Pero como ahora ha entrado un gobierno que está respaldado por la Fuerza Armada, eso hay que decirlo también, no parece, no lo dicen, es oculto, pero es la realidad. O sea, la señora Dina Boluarte tiene el apoyo de la Fuerza Armada. Y con el apoyo de la Fuerza Armada se mantiene hasta el día de hoy. No sabemos si más adelante podrá hacerlo o no, pero es un gobierno que está vinculado a la Fuerza Armada. El señor Otárola, no olvide usted que fue abogado, y creo que lo sigue siendo, de Ollanta Humala, que también es un militar. O sea, fue el presidente de la República, pero era militar y está vinculado a los sectores militares que
han pasado a retiro recientemente y que se dedican a hacer opiniones de carácter político. De manera que lo que ahora ocurre es que hay una reacción de la ultraizquierda al haber perdido un espacio y entonces quieren quemar todo lo que puedan. Y eso va a llevar con serias consecuencias en las próximas semanas y meses, porque no veo la posibilidad de que todavía se detenga, ya que, a diferencia de lo que hacían antes los ultraizquierdistas, en la actual oportunidad tienen ingente cantidad de dinero, cosa que antes no tenían. Ahora manejan millones, manejan aviones, manejan todo tipo de vehículos, de propaganda, radios, medios de comunicación de provincias, es decir, tienen mucho dinero que sale de los gobiernos regionales, que sale de los gobiernos locales que ellos han conquistado, que sale de los chantajes que se hacen en provincias a los comerciantes, es decir, han acopiado mucho dinero. Y con ese dinero pretenden asaltar el poder. Exacto, así es. No, no podría estar más eso, de acuerdo con lo que usted dice, estimado Mulder, y es cierto. Yo no confío en el gabinete Otárola, porque usted bien lo menciona muy bien, que fue abogado, es abogado de Humala. Y ahora, ¿cómo ahora? Mire, yo podemos tener una posición muy discrepante, y es importante que todo se aclare, porque no sé si lo verá como, por ejemplo, un buen derechista. No lo considero como tal, pero llamémoslo para que el público, que es gente joven que nos ve, pueda entender. Por ejemplo, en el caso de Fujimori, un lado bien apegado hacia la derecha pudo destruir o pudo ideología contra ideología, contra el Sendero Luminoso, que es una extrema izquierda, son comunistas. Y ahora, ¿usted cree que deberíamos tener un gabinete más apegado a la derecha? Porque de verdad, para el público que nos está viendo, tenemos a dos ministras que fueron activistas directamente de Martín Vizcarra. Los únicos no caviares son el ministro de Educación y Otárola, por supuesto. ¿Y qué opina también con respecto a que el Congreso le haya dado la confianza? Yo no estoy tan de acuerdo con respecto a eso. Bueno, pensar que tengamos o podamos construir un gobierno que sea más de derecha o más de izquierda es hacer un ejercicio, a mí me parece inútil, porque en esas circunstancias no creo que se vaya a dar. Aquí lo que va a ocurrir es que estamos en una etapa de transiciones, y si alguien en algún momento quisiera, digamos, poner políticos derechistas en el gabinete como para equilibrar un poco las circunstancias, creo que el único resultado que se podría generar a partir de eso es una polarización mucho más aguda y mucho más complicada. Yo lo que creo es que el actual gobierno es lo suficientemente arrimado hacia una posición de izquierda distinta a la que manejan en la ultraizquierda, para que pueda tener el único cometido que le corresponde, que es pacificar la zona y normalizar la vida del país, sobre todo en el ámbito económico. Y después llamar rápidamente a un proceso electoral. Ellos no están dados para conducir ni para dirigir, sino simplemente para gestionar lo que hay. Y no lo movamos. No lo amamos mucho, porque si no, eso puede también caer en un empeoramiento de las alcaldes circunstancias. Yo siento que cuando se habla de estas posiciones, se busca que en el país haya una suerte de polarización entre los buenos y los malos. Y como esta polarización siempre favorece a quienes pertenecen a las posiciones de ultraizquierda, al final las terminan ganando porque son mucho más ductos y tienen, como te repito, mucho más dinero para poder imponer su punto de vista. Cuando un comunista
impone una situación política, en ese momento ya no retrocede de más. Cada paso siempre va a ser un paso hacia adelante. Y a los comunistas no se les puede dar ningún espacio, ni un centímetro, porque eso significa que iban avanzando. Y volviendo a la razón por la cual esta situación todavía no se ha dado, afortunadamente, está en que justamente no existe ni organización sólida ni liderazgo sólido por parte de quienes están tratando de arrinconar al Estado sin lograrlo, pero haciendo que haya un gran derramamiento de sangre para después culpar al gobierno de ese derramamiento de sangre, tal y como se hizo en el año 20 con la caída del señor Merino, en la que también quisieron convertir en mártires a dos muchachos vándalos que estaban allí en ese momento. En este caso, se está matando a policías, se está haciendo saqueos a tiendas, se están matando por la espalda a los propios manifestantes para justamente tener muertos. Porque si no tienen muertos, no tienen, no necesitan tener muertos para justamente tener banderas que los permita proseguir. Si nosotros pensamos que echándole un poquito más de gasolina a eso, lo podemos aniquilar, no lo creo. Así que creo que tal como está el status quo, es lo único que va a poder lograr, pienso yo, un gobierno que pueda, por lo menos, si no sofocar, sí dejar en un punto, digamos, controlable, ¿no? Rodear un punto controlable para que no se expanda a otras provincias ni crezca a punto de llevarnos a una situación de colapso nacional, ¿no? Esa es una circunstancia que tenemos que evitar, puesto que si hay sectores que están buscando ese colapso, es evidente que nosotros no podemos dejarlo porque estaríamos rompiendo incluso la propia identidad geográfica e histórica de nuestro país, que mucha gente está tratando de atacar. Es muy importante lo que nos dice, estimado Mulder. No se le debe dar ni un centímetro, como usted bien eso lo dice. Ahora, para el público que nos está viendo, y muy poco se ha comentado sobre esto, es que el premier Alberto Otrola viajó a la toma de mando en Brasil del presidente Lula. Entonces, estuvo ahí por 3 días, casi 4 días. Entonces ha sido tiempo suficiente para que estos extremistas, estos violentistas, se reorganicen. Y sobre todo, como usted bien eso lo dice, usted es uno de los máximos cuatro políticos que usted conoce bien al ex enemigo. Me encanta conversar con usted sobre esto. Y ahora, ha salido un video en el que probablemente esta misma gente se está eso matando. Hay un video en donde se muestra, no sé si lo ha visto, complementando con lo que usted dice, que se ve a un grupo de personas, no hay ningún policía, y se ve como sale un disparo y hay obviamente que hay un muerto. Y obviamente esos extremistas comunistas, el comunista por su naturaleza da la vida, mata por sus ideas, con tal de tomarse a un gobierno, como usted dice. Y también, y por supuesto, hay una falta de liderazgo, no lo están trabajando inteligentemente. Está de acuerdo con el estado de sitio. Y ahora también, y con respecto a eso también, ¿qué opina con que la fiscal haya abierto una investigación contra las muertes que hubo en Juliaca, en Puno? Bueno, yo creo que es natural que el Ministerio Público quiera investigar cada uno de las muertes que se han producido. Y creo que ese es su deber. Allí encontrarán probablemente que algunos fueron ultimados con balazos en la espalda, otros por armas hechizas. Y probablemente también hayan casos en los que la propia policía haya tenido que utilizar su arma. Eso no debe tampoco sorprender, porque mucha gente piensa que la policía debe repeler a quienes disparan armas de fuego con, no sé,
con balitas de goma, con pistolitas de juguete o lo que fuera. La única entidad que tiene derecho a portar armas y a usarlas es la Fuerza Armada y la Fuerza Policial. Nadie más tiene derecho a hacerlo. El ciudadano común también puede, pero siempre y cuando tenga un registro y un permiso que le da el Estado. De manera que para eso están las investigaciones. No me parece que esté mal que hagan las investigaciones. Pero lo que sí tiene que buscarse es utilizar los espacios que tienen las entidades públicas para cortar de raíz el uso de recursos públicos para financiar lo que está ocurriendo. Es decir, así como se expulsó a 135 prefectos, creo que fue el 2 o el 3 de enero, muy rápido, de la misma manera se tiene que hacer con todas las entidades del Estado de esa zona cuyos principales dirigentes están involucrados en el proceso de la violencia que se está desatando. De manera que esa es una tarea que todavía hace falta. Hace falta también que los organismos de inteligencia no estén permanentemente acosados por el caso de decir los informes que ellos hagan deba decir lo que ellos quieren que diga. Me explico. Si un agente de inteligencia tiene una información y esa información está corroborada, uno no puede venir siendo jefe de este agente, decir, cambie usted de eso y ponga que el jefe no es el que usted ha encontrado, sino otra persona. Eso es una estupidez, porque si se hace, se están engañando tanto el gobierno como se está engañando a la población, y eso es un absurdo. Y lo que ha ocurrido ahora es eso. No le gustó a la señora Dina Boluarte que el señor jefe del Servicio de Inteligencia dijera que hay excarcelados de Mogadev conduciendo esto, y entonces ella lo votó. ¿Y qué cosa cree? ¿Que va a tener que poner a otro que diga que los culpables son que los hinchas de la Alianza Lima, o sea, una guerra de barras, o qué cosa quiere que diga? Tiene que decir la verdad. Y la verdad es que Mogadev está detrás de todo esto. Son los que tienen la experiencia, son los que ya han matado a personas, son los que han hecho ya coche bombas, son los que han utilizado el ANFO. O sea, Sendero no está muerto. Sendero fue golpeado, fue a la cárcel, pero después los caviares pues se encargaron de sacarlos de la cárcel, darles dinero y potenciarlos de nuevo. Y están en este momento ellos dirigiendo la violencia. Eso queda clarísimo. ¿Ustedes creen que una persona que es formada por un cuadro de fanático asesino, como es el caso de los que integran el Mobadev, que simplemente la otra palabra, otro medio, otra forma de llamarse lo que era Sendero Luminoso? ¿Ustedes creen que uno de esos cuadros, que ya ha probado la manera de asesinar a una persona por la espalda, no está metido en estos temas? ¿Están mirando desde su casa? ¿Están aburguesados? ¿Están viendo televisión? Por favor, pues son los que están dirigiendo todas las cosas. Lo que pasa es que ellos tienen pues fórmulas para neutralizar a quienes lo critican. Y una de esas fórmulas es, ay, no me terruqueen. ¿Por qué terruquean? A todos esos que dicen, no hay que terruquear, hay que terruquearlos mucho más, porque son justamente los terrucos. Al terruco hay que terruquearlo. Uno no puede estar, hay gente que yo escucho que son anti Sendero, que están contra la insanía de lo que ha sido Mogadev, pero que no les dicen terrucos porque suena muy feo. O sea, ya le están entregando un nuevo triunfo a Sendero, que ya no se les puede mencionar como terrucos, son terrucos. Y sentir vergüenza de decirles que son terrucos es francamente una situación de cobardía muy grande que hay que rechazar. Estimado Müller, eso me encanta.
siempre ese comportamiento que siempre ha tenido en el Congreso, sobre todo al Terruco, hay que decirle Terruco y más, todavía, eso es lo máximo, eso es lo máximo. Aquí hay comentarios, está el público, dice nuestro amigo Francisco, que está viendo, dice, Wilder, usted es un crack. Ahora, tenemos esas preguntas, eso del público, donde está dejando sus esas preguntas, le comentamos que sean cortas. Ahora, también es muy lamentable también que nuestro público que está viendo sepa de que una ex miembro del Sendero Luminoso que fue encarcelada, que fue encontrada con explosivos, Rocío Leandro es un pilar. Se ve claramente cómo incentiva a las personas a hacer actos de esa violencia y qué mejor muestra de eso para saber que el terrorismo, Sendero Luminoso, está detrás de todo eso. Ahora, también, ya pasando a un plano más del Congreso, ahora, muchos estuvo hablando también de que el Congreso había blindado a propósito al congresista acusado por violación a Freddy Díaz, pero lamentablemente me sorprende muchísimo que la doctora Echaíz haya sido parte de este blindaje. Entonces, ¿cómo lo ve, estimado Mulder? Si la desaprobación del Congreso va a crecer, ¿qué es lo que pudo haber pasado ahí? Bueno, es una vergüenza que en el Congreso de la República se haya tenido dos votaciones que son realmente vomitivas. Una es blindar a ese congresista que violó a una persona nada menos que en el despacho que se le asigna y que todos los peruanos pagamos. Y eso, francamente, es repudiable. Y lo otro es que le han dado alegremente su confianza al gabinete, cuando han debido exigir muchas cosas para poder dar su voto, que no es simplemente, ah, te escucho y voto porque me quedo contigo, o me vas a seguir dando las mismas prebendas como las que reclaman, por ejemplo, los llamados niños. Si esas cosas no se corrigen, es por las puras que se está haciendo un tema de confianza que se está solicitando. Realmente es sorprendente, además, que hayan modificado los reglamentos del Congreso para facilitarse las cosas. Antes, cuando un congresista cometía un delito común, era inmediatamente arrestado, se le levantaba el fuero en un día. Y tenía que ser sujeto a todo tipo de juicios que le corresponde por parte del Poder Judicial. Lo que ha hecho el actual Congreso es una barrabasada, porque ha considerado que los delitos comunes que cometen los congresistas pasan a ser delitos de función. Usted sabe que hay dos tipos de delitos para el caso de los parlamentarios y los altos funcionarios. Si cometen un delito de función, es decir, en el ejercicio de su función, cometen un delito, es decir, por ejemplo, un tráfico de influencias, ¿no? Una falsificación de un decreto que emite alguna entidad, etcétera, eso pasa por la comisión permanente que evalúa el tema. Y si la comisión permanente considera de que sí hay una falta, entonces se hace un proceso de acusación constitucional por la cual se inhabilita a la persona y después se le hace un proceso de carácter penal, pero solo a nivel de un vocal supremo. Esa es la prerrogativa de los casos de delitos cometidos en la función. Pero cuando se trata de delitos comunes, no hay nada de eso. Va directo a la cárcel como cualquier persona. Y a mí me parece increíble que se critique a los congresos anteriores en donde teníamos ese reglamento y ahora que ya no existe el delito común, sino que lo han convertido en un delito de función para poder blindarse,
nadie diga nada. Entonces es un baldón más que tiene este Congreso, que es una vergüenza y que es el resultado de la famosa reforma que hizo el señor Martín Vizcarra con su piquichón, el señor Fernando Tuesta Soldevilla, que es el gran culpable de que en los partidos políticos en el Perú estén en la situación en la que se encuentran. Excelente, estimado Müller. Y aquí nuestro público, aquí hay un comentario de nuestro público que dice, de nuestra amiga María Luisa Sala, dice, siempre con buen análisis, Mauricio, para mí también son terroristas y los del Perú Libre igual. Y aquí nuestro amigo Julio Márquez, las fuerzas de derecha deben unirse en la batalla cultural. Aquí también nuestro amigo Francisco dice, buen análisis, eso, Mauricio. Ahora, tenemos muchos días que hablar, pero no le vamos a quitar eso más tiempo, estimado eso, Mauricio. Ahora usted mencionaba muy bien de que el buen Juan Carlos Liendo, el especialista en inteligencia, fue retirado, para mí que fue expulsado, solamente que por orgullo presentó su carta de renuncia. Y por eso yo no confío para nada en Dina Boluarte. Los izquierdistas tontamente se están perdiendo una presidenta hecha para ellos. Y también somos democráticos. Aquí nuestro amigo Ricardo dice, le hace una pregunta. Dina Boluarte está apoyando por lo bajo los sobrinos Jennifer París y los demás. ¿Usted cree eso, estimado Müller? Bueno, es posible, yo no pondría las manos al fuego, pero ni siquiera una uña al fuego por la señora Dina Boluarte. No olvide usted que ella era escogida por el grupo del señor Cerrón como la recipiendaria de todos los fondos que se recolectaban por parte de los que ejercían función pública en el gobierno regional de Junín, y ella era una persona de absoluta confianza. O sea, ¿a qué otra persona de confianza le puede uno entregar todos los dineros si no es una persona de su cogollo, ¿no es cierto? Como es el caso de Cerrón con respecto a la señora Boluarte. Y tampoco le tengo ninguna confianza por el hecho mismo de que fue impuesta como candidata en una fórmula en la que solamente había un candidato y ella, a diferencia de todas las demás fórmulas que era obligatoria que tuvieran tres miembros. Y encima se le permitió que fuera candidata, a pesar de que no podía hacerlo porque era funcionaria de la RENIEC. O sea, todas esas favorecimientos demuestran que ella no tiene escrúpulos cuando se trata de utilizar el poder en su favor. Ahora se ha encontrado con una circunstancia como esta, en la que está obviamente sobrepasada por las circunstancias y no tiene la capacidad de resolver estos problemas. Está muerta de miedo, no sabe tomar decisiones, ha dejado que sea Otárola el que salga a dar la cara, pero salen a dar la cara simplemente para salir de las circunstancias. El gobierno no gobierna, no tienen ninguna capacidad de gobierno. Solo el nivel de disuasión que la Fuerza Armada puede hacer es lo único que hasta ahora sigue manteniendo a este gobierno. Sin eso, se cae como un castillo de naipes. Es cierto, yo no espero nada de este Congreso, absolutamente nada. Es más, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, estoy muy de acuerdo, pero yo sinceramente, este Congreso no tiene el temple político para que lo haga. Simplemente quiero que vuelva, en este eso, Congreso, que vuelva, que elimine la no reelección y listo, y que se vayan. Ahora, yo, mire, va a sonar mal lo que voy a decir, pero aquí solamente invitamos a buenos esos políticos. Si estimado Müller, si usted se da un tiempo de invitar, solamente invitamos a buenos. De verdad, no me importa llevarme bien con los congresistas o con algunos periodistas. Porque, mire, aquí hay un comentario de William Sánchez. Dice, saludos Müller, yo también extraño del Congreso.
Aquí un comentario de Julio Márquez: yo no confío en, mira, yo creo que está sacrificando, tiene un plan, no subestimemos a la izquierda. Ahora, aquí hay una pregunta de nuestro público, pero ya como última, esa pregunta, ¿qué opina? Ahora, usted como es congresista, ¿usted cree que podamos en un futuro derogar la sentencia del Tribunal Constitucional y ahora los terroristas rehabilitados puedan postular al Congreso, a la presidencia, puedan fundar partidos políticos y puedan trabajar en el Estado? Es decir, hemos luchado tanto para que ahora salga esa sentencia del Tribunal Constitucional. Y la pregunta de nuestro público, de Francisco, es Bedoya: si se inscribe el APRA, ¿va a volver a postular? La primera pregunta que me hiciste tiene que ver con el desarrollo de lo que va a ocurrir más adelante en función de la estructura del Congreso. Los partidos políticos que están en el Congreso no son en la actualidad partidos políticos, sino simplemente son ventanillas que han reclutado gente y que incluso les pagan un sueldo para que sean candidatos. El caso, por ejemplo, del partido Podemos, del partido del señor Acuña, del propio partido del señor Cerrón y de todos ellos. No son partidos políticos, son grupos de compadres que están juntando bolsas para asaltar partes del poder. Eso, es consecuencia, repito, de la malhadada reforma política, y eso va a tener que cambiar tarde o temprano, cuando entren nuevamente políticos a el Parlamento. Nuestra organización política, el Partido Aprista Peruano, fue proscrita en las últimas elecciones. No es la primera vez que no ocurre. El APRA se funda en el año 1924 y puede presentar candidaturas por primera vez en el año 31. Pero el año 31 se hizo un fraude, el local del partido fue asaltado, asesinaron a 6 personas en el día, en la víspera de las elecciones, y por supuesto en esas condiciones no se pudo ganar una elección. Y desde el año 31 hasta el año 45, al APRA le proscribieron la posibilidad de ser candidatos. Yaya de la Torre nunca pudo ser candidato en ese momento. Cuando recién en el año 56 se permitió otra vez la salida del gobierno de Odría para que hubiera elecciones, tampoco permitieron que el APRA postulara, simplemente dejaron que los apristas votaran, porque antes ni siquiera los dejaban votar. Y recién Haya de la Torre pudo ser candidato por primera vez en 1962. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que nuestros enemigos nos busquen arrinconarnos, pero a casi todos nuestros enemigos los hemos visto morir. O sea, que hemos visto pasar su cadáver, así como dice el dicho, ¿no? Pasar el placer de ver pasar el cadáver de tus enemigos delante de tu casa. Así que ahora lo que hicieron fue exactamente lo mismo. El señor Salas Arenas, como buen comunista, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, determinó que el APRA no debía participar. Y lo determinó con el voto de él y el de otra persona, nada más. Que el Jurado Nacional de Elecciones ni siquiera completaba los 5 miembros que le correspondía, porque justamente también los comunistas tomaron el colegio de abogados e impidieron que el electo para poder representar al colegio de abogados en el Jurado Nacional de Elecciones no podía hacerlo, porque fueron a poner recursos para impedírselo en el Poder Judicial y entonces no se podía. Entonces, ahora nosotros hemos pasado por todas esas circunstancias, hemos presentado un expediente completo con todos los requisitos ultraburocráticos que se nos ha solicitado. Nos han hecho algunas observaciones, todas las observaciones después con ellos se han trabajado y se han ya resuelto. Y lo único que queda ahora es que simplemente emitan la resolución. Le hemos presentado el día 23 de diciembre, me parece, el documento completo,
Lo revisaron durante el día 24, el día 25 y después hasta 2 días más, el día 28 y el día 29. Pero hasta ahora no sacan la resolución, estamos esperando. Y en el momento en que saquen la resolución, seremos otra vez un partido expedito para poder presentarnos a los procesos electorales. Yo te echo este resumen histórico para demostrar solamente una cosa. Nosotros no somos un partido que necesitamos, como otros partidos, de participar en los procesos electorales para poder tener dinero o para tener poder o para poder hacer influencias. Es decir, somos un partido político que puede existir sin necesidad de que haya procesos electorales, no como los otros, que son solamente maquinarias electorales y reclutadores de personas aventureras. Y cuando llegan al Congreso, son, pues, o sea, esa miasma que son en este momento casi todos los congresistas. Así que un poco más de paciencia, nuestros cuadros políticos están afinados, están presentes en todas las marchas democráticas que se han hecho, tienen presencia en los medios de comunicación y en las marchas que se han hecho en la defensa de la democracia en el Perú, y estoy convencido de que vamos a tener un papel de joya. De hecho, estimado Mulder, yo no soy aprista, pero si Dios me da la oportunidad de apoyar indirectamente a un partido que toda la vida ha sido anticomunista y es muy importante ustedes como ese partido. A mí yo le doy las gracias por estar aquí, por su tiempo. Por supuesto, siempre voy a apoyar a Lapra desde una posición. Aquí un comentario de María Luisa Salas, ojalá se pueda inscribir él ese partido. Y aquí un comentario de William Sánchez, gracias por estar viéndonos, vuelva pronto Mulder, es un gusto escucharlo. Bueno, aquí el comunismo es anticristo. Estimado Mulder, le doy las gracias por su tiempo, muchas gracias, es un gusto, es un Muchas placer. gracias también a ustedes. Mi agradecimiento a todos aquellos oyentes y televidentes digitales que han estado comentando y han esgrimido puntos de vista que son para nosotros bastante gratos. Y yo quedo para cualquier otra oportunidad en la que ustedes necesiten que podamos debatir alguno de los temas de la política que corresponde. Muchas gracias por la invitación. Listo, estimado Mulder, nos estamos viendo. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.